Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 14 de mayo, y estamos en la quinta semana del tiempo de Pascua, ¿no? En este día la Iglesia celebra la fiesta del apóstol San Matías. Matías no pertenecía al primer grupo de los 12, sino que fue incorporado al colegio de los apóstoles para ocupar el lugar de Judas. Hablaremos de él a lo largo de todo el comentario de hoy, tanto de su persona, de su santidad, como de lo que nos dice el Evangelio que hoy escucharemos. También decir que al ser jueves, pues es día eucarístico y sacerdotal. Recordamos la institución de la Eucaristía, ese gran regalo de Cristo a la Iglesia, ese gran don de su presencia viva, resucitada en medio de nosotros, fuente y culmen de la vida cristiana, como dice el Concilio Vaticano II, es el alimento, el viático para nuestro camino de cada día. Qué emoción da ver tantas personas que durante todo este tiempo, pues, no han tenido posibilidad de comulgar y han vivido con verdadero deseo, con verdadera ansia, el volver a la comunión, ¿no? Y hay relatos preciosísimos de personas que han vuelto a comulgar, que han vuelto a participar de la Eucaristía, incorporándose poquito a poco a la vida parroquial, a la vida comunitaria, y realmente pues es casi una segunda primera comunión, no sé cómo se diría exactamente eso, ¿no? Pero una vivencia realmente muy hermosa, ¿eh? Y decimos también que es jueves sacerdotal porque en este día de jueves pedimos siempre, pues con la plegaria del propio Jesucristo, al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, que no deje de seguir invitando a jóvenes que quieran unirse al sacerdocio y por la llamada del Señor, y que los seminaristas pues se preparen adecuadamente, que sean santos, los sacerdotes que seamos santos también, en fin, que no dejemos de orar por las vocaciones sacerdotales, también las religiosas, también las laicales, también las vocaciones al matrimonio. El matrimonio es una vocación, evidentemente, ¿eh? Y todas las vocaciones, para que en todo momento hagamos la voluntad de Dios, no mi apetencia, sino lo que Dios quiere. Decimos que hoy celebramos a San Matías. Su nombre significa regalo de Dios, regalo de Yahvé. Según el historiador Eusebio de Cesarea, del siglo IV, Matías habría pertenecido al grupo de los 70 discípulos que Jesús había doctrinado y enviado. No sabemos con certeza ni dónde predicó después de la dispersión de los apóstoles, ni cómo murió. Varias iglesias se disputan actualmente el privilegio de tener sus reliquias. San Matías en Treveris, Alemania, Santa Justina en Padua, Italia, y Santa María la Mayor de Roma. Antes la fiesta se celebraba el 24 de febrero, pero siempre caía en cuaresma. Ahora, con mejor sentido, se ha pasado al tiempo pascual, porque Matías fue elegido apóstol antes de Pentecostés y se le encomendó que fuera testigo de la resurrección del Señor, de Jesús, ¿eh? El texto del Evangelio de hoy es Juan 15, 9 al 17. Esta página de la última cena, Jesús establece una triple relación. La fuente de todo es el Padre. El Padre ama a Jesús y Jesús ama al Padre. Jesús, a su vez, ama a los discípulos y los elige como amigos. Les revela la voluntad del Padre y los envía a dar fruto. Se espera que los discípulos, a su vez, amen a Jesús y permanezcan en su amor, guardando sus mandamientos. Lo mismo que Jesús permanece en el amor al Padre,
cumpliendo su voluntad. También les encarga a Jesús que saquen otra conclusión en sus vidas, que se amen los unos a los otros. Todo esto les llevará a la alegría plena, la alegría que brota del amor y de la fidelidad. La historia de San Matías nos ayuda a entender la vocación de los apóstoles, que todos tenemos en un sentido amplio, testigos de Cristo en el mundo de hoy. No todos pertenecemos al colegio de los apóstoles, ni al grupo de los sucesores, los obispos, pero sí que somos discípulos, tal vez de la segunda hora o de la hora undécima, es igual, con la misma misión, dar a conocer en este mundo el plan salvador de Dios y la persona de Jesús como verdad y vida. Las cualidades que se pidieron para Matías se nos piden igualmente, en cierto modo, a nosotros. No nos arrogamos la condición de apóstoles y enviados, sino que somos elegidos, enviados por Cristo, como hemos recordado en el Evangelio. También nosotros deseamos ser contados entre sus elegidos y entrar un día a formar parte en la luz y la heredad de los santos. No actuamos como francotiradores, cada uno por su cuenta, sino que pertenecemos a la Iglesia y actuamos coordinadamente con sus responsables y los demás colaboradores, como Matías, que entró a formar parte del grupo de los doce. De alguna manera, debemos experimentar la convivencia con Jesús. No le hemos visto y oído directamente, pero sí creemos en él y lo hemos descubierto con razón de ser de nuestras vidas y somos sus amigos. De ahí deriva el que se nos pida que para ser, para los demás, testigos de su resurrección, con lo que ello supone de energía, esperanza, alegría y vida dinámica. También en nuestra historia muchos claudican como Judas, pero lo importante es que haya otros, como José el Justo o como Matías, dispuestos a tomar el relevo y colaborar en la misión evangelizadora de la Iglesia en todos los ámbitos posibles, con tareas importantes o de segunda fila. También el que limpia, el que barre o el que coloca los libros o los instrumentos litúrgicos, los vasos sagrados, todos somos importantes, ¿no? Puede ser que nos sintamos pequeños y débiles. No sabemos si Matías tenía muchas cualidades, como tampoco algunos de los otros apóstoles. El Salmo nos recuerda que Dios elige precisamente a los más débiles, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. No se nos piden milagros ni cosas espectaculares. Sea cual sea la edad en que hemos sentido la vocación cristiana y el modo como hemos sido elegidos y enviados. Lo que Dios espera de nosotros es que respondamos con generosidad a ese llamamiento, cada uno con sus cualidades y colaboremos en la salvación del mundo. Jesús nos invita a amar mucho y a dejarnos querer, a ser hombres y mujeres de corazón grande. Quiere que completemos en nuestras vidas su alegría, esa alegría suave que emerge más adentro de nuestros miedos, cuando Él está presente y desea que seamos fecundos. Esta fecundidad es bien distinta del éxito, ¿no? La fecundidad necesita a veces poda, mientras que el éxito solo vive de logros. La fecundidad necesita procesos y el éxito resultados rápidos. La fecundidad requiere la oscuridad de la tierra, la sencillez, la paciencia, la confianza, y nunca la medimos nosotros. Hay que dejarla al cuidado del viñador, al cuidado de Dios. Tú, entrégate, tú, date, ¿eh?
y procura pues afianzar tu fe, formarte bien. No olvides que la oración, la formación, la acción son fundamentales en nuestra vida. Fórmate bien, lee, investiga, reza, pide a Dios la luz, la sabiduría. No te olvides de pedir el Espíritu Santo y con la confianza y sabiendo que Dios nos acompaña siempre, con Él todo lo podemos. Cristo y yo, pues somos invencibles. Podemos decirlo así, ¿eh? Con Cristo todo lo podemos. Así que ánimo y adelante. Pues os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero mucho. No olvidamos a las víctimas del coronavirus, a los enfermos, a los que mueren o a los que mueren de cualquier otra enfermedad, del cáncer, de fallos cardíacos, de accidentes. Todos los ponemos en manos de Dios. Que Dios conceda a todos fortaleza y esperanza. Os quiero.